6 de la mañana para preparar la comida, para ya salir, porque si salimos tarde, mientras que llegamos, tenemos y 3 horas de vuelta. Así que comemos acá, con a fuego, así, al campo, y bueno, y salimos apurado de vuelta, pero llegamos de noche. Sin cintura, sin ánimo, porque es muy dolorido, es difícil y es triste, pero uno no puede pensar en esta circunstancia, en la tristeza, porque si pensamos en la tristeza no nos levantamos cada día. Muy buenas tardes. Soy productor agropecuario afectado al proyecto este de acuerdo. Este proyecto se pensó ante la escasez de agua subterránea, tanto en calidad como en cantidad para la hacienda, lo que hacía inviable la producción de carne y leche. Lo han integrado desde el comienzo un grupo de 55 productores afectados, más la Municipalidad de Selva y la Comuna de Paloné. El proyecto se financia con aportes de los productores, que pagan por la cantidad de cabeza de ganado suscrita, el gobierno provincial y aportes del gobierno nacional. Los beneficios son el contar con agua de calidad y en cantidad necesaria tanto para la producción de carne y leche como para el consumo humano. ¿Y qué costo tienen ellos? Cada uno paga el mismo precio independientemente de su ubicación geográfica. En este momento el costo total es de 3,50 pesos por cada 1000 litros de agua entregada. Volvíamos a las 11 horas, como podemos ver, 5 o 6 horas, o se viva todo el día sin ningún viaje. Nosotros empezamos, o sea, sin saber nada de lo que era de la herramienta, lo que habíamos manejado, y bueno, estuvimos aprendiendo ahí a medida que íbamos entrando en la hoja y íbamos aprendiendo. Nosotros no tenemos un pegado, fue una sequía de rocas de jaime. Nosotros de jaime nos fuimos a estar un día. Al último el organismo no nos daba más, porque cuando yo terminé de aviar tenía problemas en los riñones, que me costó 2 años de tratamiento para volver a recuperar. ¿Quién no lo vivió? No sé, no tiene ni idea ni idea de lo que buscará un placer. Así que fue una cosa muy larga y muy triste de contar, porque ya nos quedamos sin nada. Estaba uno cavaba, le echaba tierra, el otro soltaba, y ya cruzamos, pero con esa ilusión, que el agua venía hasta que buen día llegó, ¿no es cierto? Llegó el agua, felizmente llegó el agua. Yo creo que en esta hora los nietos, bisnietos van a servir a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las que lucharon para conseguir agua. Cuando armaron el tanque, hicieron el cinto y empezó a caer una gotita primero. Yo me fui y la agarré entre mis manos y hacía cuenta que agarraba una pepita de oro. Bueno, ahí no, le tengo que decir que conté que esas gotas y recé y lloré. Muy importante la razón. Ahora que tenemos el agua, a veces son las 8 de la mañana y estamos acá. Yo pienso que si estuviéramos arreando, llegaríamos al camino. Ojalá llegue a muchas partes, porque hay muchas partes en Santiago y en Santa Fe también, que hay problemas de agua. Ojalá llegue a todos lados. Y acá lo que tenemos que agradecer es a Zamora, a las autoridades, con ustedes que han podido llegar a romper las puertas, porque nosotros no vamos a ir a romper las puertas. Así que eternamente agradecidos a todos.